Esta tarde se ha presentado la primera Angera Nordic Walking, una prueba con un sabor foráneo. Más de 100 participantes serán los que estén en esta prueba, entre los cuales 85 serán fuera de la ciudad. La marcha nórdica estará encuadrada en la Copa de Andalucía, siendo además la última en disputarse. Se decidirá el título tanto masculino como femenino. La prueba tendrá lugar el día 9 de noviembre a las 3 de la tarde, con salida desde el campo de tiro del Jaral. En la presentación ha estado el viceconsejero de Economía y Turismo, Alejandro Ramírez, que ha destacado el beneficio para el turismo que tiene este tipo de pruebas. Y desde el área de turismo, nuestro objetivo se enmarca dentro del conjunto de actividades que pretenden atraer a Ceuta, pues, el turismo, en este caso deportivo. Es decir, que el mayor número de deportistas, tanto ceutíes como en este caso foráneos, pues puedan venir a Ceuta, pues, a disfrutar de cada una de las disciplinas. El presidente del Club Angera, Miguel Ángel Martínez Esparza, estuvo en la presentación y ha sido el encargado de dar los pormenores de la misma. Como sabéis, pues se trata de un recorrido circular que vamos a hacer en la zona de la pista de la Lastra. La salida y la meta está situada en el campo de tiro del Jaral. Tenemos que dar también las gracias, como siempre, a la Comandancia General por darnos todas las facilidades también a la hora de utilizar estos espacios, porque son zonas de uso restringido. Y ahí los participantes darán las categorías inferiores, es decir, los niños, ¿no?, por decirlo de alguna manera, los cadetes y las categorías cadete infantil, que hay presencia, tanto de la península como de Ceuta, darán una vuelta al recorrido, que hace un recorrido de 7 kilómetros aproximadamente, 7,2, con un desnivel de 400 metros positivos, y tienen un tiempo máximo para realizar la prueba de 1 hora y media. Y los adultos harán 2 vueltas al circuito, que se pone en 14 kilómetros y medio, 800 metros de desnivel, con un límite horario de 2 horas y media. La prueba va a salir a las 3 de la tarde de la zona del campo tiro del Jaral y a las 5 y media finalizará. Por su parte, la gerente del ICD, Araceli García, hizo un llamamiento a la ciudad para seguir de cerca esta prueba. Seguimos promocionando el deporte en general, pero en concreto con esta iniciativa, que creo que es muy novedosa y que me gustaría desde aquí hacer un llamamiento a la ciudadanía, de manera que ese día, si es posible, pues el que esté interesado, y me gustaría que estuvieran por allí, por la zona del campo, por la zona del Jaral, viendo, viendo que existe este deporte, que está en auge, que cada vez hay más gente que lo practica, que es muy beneficioso. Ya está todo preparado para que esta marcha nórdica se celebre en la ciudad, con la presencia de muchos participantes foráneos, pero también con algunos de la ciudad, que querrán dejar su sello de calidad.